Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Ya estamos con otra edición de Sin Pelos en la Lengua. Muchísima, pero muchísima información. Y usted lo va a notar a lo largo del programa. No se va a mover de allí. Hola, Justo. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Y usted viene esta noche con una editorial. Exacto. Cuénteme de qué se trata. Le voy a contar. Una editorial que yo creo que la gente del otro lado se va a poner con los pelos de punta. Más controles y multa en la calle. No, pero esto es de... Pero no tiene desperdicio. A mí me suena más a recaudatorio, como es la caminera, ¿vio? Bueno, esto pasa con la pandemia. El gobierno no tenía mejor cosa que hacer algo recaudatorio cuando tendría que ser totalmente diferente la cosa. Si no, veamos lo que sucede en Belleville, que su intendente ha dicho, yo a mis vecinos no les voy a cobrar una multa. Carlos Briner es el intendente de Belleville. Y que me parece correcto, porque el intendente, que fue elegido por su gente, se debe a ellos. Mire, si vaya a andar cobrando multa porque el barbijo, porque aquello... Señores del gobierno, pónganse las pilas de una vez por todas, se los digo en serio. Y respeto mucho las investiduras del gobernador, del presidente, de los intendentes, de quien sea. Soy muy respetuoso de eso. Pero no tiene más nombre eso. Las multas no van más. Poco sentido común. Mire usted lo que sucede en Córdoba la semana pasada, y lo voy acá porque me lo recuerda. Quieren cobrar una multa a dos personas que en la Plaza San Martín estaban fumando, lugar donde se puede fumar justamente, y tenían bajo los barbijos. ¿Cómo quieren que fumen? ¿Policía? ¿Secretario de Seguridad? No sé quién más decírselo. ¿Cómo quieren que fumen con el barbijo puesto? Poco sentido común, pongan alguna vez pilas, legisladores, pónganse pilas, aprendan algo por lo menos, no sean tan ineficaces, policías, no sean tan ineficaces, con toda la falta de seguridad que hay en la provincia, en el país, ¿cómo van a estar controlando y poniendo multa porque el barbijo, van a fumar con el barbijo puesto si están fumando permitido? Déjense de hinchar ya. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no pone más énfasis, digo yo, un poco el gobierno en lo que está sucediendo ahora en el norte y el noroeste cordobés? Sin agua, los cordobeses en medio de la pandemia. Ahí pongan énfasis, en ver si pueden llevar el agua. En esto de la pandemia, ya que controlamos tanto la pandemia, que se llenan la boca con la pandemia, con esto y con aquello y con lo otro. Basta ya. Tienen que tomar agua salada allá en el norte y en el noroeste cordobés. Con la falta de higiene, con todo lo que ellos llevan. Yo a mí me hacen acordar a los esclavos, como si fueran esclavos allá en el norte y noreste cordobés. Estamos en el año 2020, déjese de hinchar ya. Al gobierno se lo digo. Al secretario de Seguridad, a la policía, déjense de hinchar. Esto no es recaudatorio, no es como la caminera que es recaudatorio y que tendría que ser de otra forma. Otra cosa que quiero tocar en la editorial. La falta de sentido común me enferman. Son ya vergonzosos los ciclistas que detuvieron en Malagueño el fin de semana. Multas y decomiso a 20, 25 ciclistas. Les sacaron las bicicletas, los multaron. ¿Por qué no pararon antes de que pasen el departamento capital hacia el departamento Punilla? No, los esperaron a la vuelta, los entramparon. Mire si le diría que son recaudatorios. Basta ya de esto, ¿qué les pasa? Tienen menos sentido común que nada. Basta ya de esto. ¿Cómo van a decomisar la bicicleta de la gente que fue en lo que es su deporte y todo eso? Dejen de pensar en recaudar. Deben estar para prevenir. Esa es la realidad. Esa es la historia. Ya esto no va más. Ya la pandemia ya superó todo. Ya bastante problema es eso. Para la gente que no tiene trabajo, para la gente que se les cerró su negocio, los miles de personas que tuvieron que bajar las persianas. Ustedes porque cobran todos los meses, porque llega el 30 y cobran. Con eso mismo que le paga la gente, nosotros, ustedes, los que están viendo del otro lado, que son los que les pagan el sueldo. Ustedes cobran seguro el 30. No, acá tuvieron que ir a rescatar la bicicleta, pagar la multa. Se tuvieron que volver a pie como 10, 15 kilómetros. No sean tan ineficaces, tan ineptos. ¡Tan burros! Esa es la realidad. Justo, esa era mi editorial. Bueno,
Bueno, ya Alberto hizo su descargo en esto de la editorial. Y volviendo al tema de la ciudad, vamos a presentar una nota, Alberto, bien, que hicimos en un control sanitario de perfecto, seguridad, ahí frente a Manicop, frente casi de la empresa Hidrogruber, ¿no? Hay una problemática del sector, donde vamos a mostrar nosotros en los videos qué es lo que hacen, qué es lo que no hicieron y qué es lo que van a hacer. Bien. Y por supuesto, hay una demora de casi media hora, una hora, para entrar a la ciudad de Río Tercero. Eso quería preguntar, muchísima la gente que ingresa todos los días, ¿no? Casi 3.000 vehículos por día entran desde el sector de Almafuerte, sí, que vienen de diferentes lugares de la provincia, entran. Está todo controlado, que tienen, sí, los permisos, todo. Control de olfato, control de si tiene el permiso, etcétera. Para transitar. Sí. Así que el informe ahí va a estar todo clarito lo que nosotros queremos mostrar, esta problemática de los ingresos a Río Tercero. Vamos a verlo. Por supuesto. Ahí está. Bueno, hoy estuvimos en el control de Avenida Savio al 3100. Bueno, ahí nos encontramos unas 10 personas de Defensa Civil, también policía de la provincia de Córdoba, haciendo los controles respectivos. Llamativamente, en esa zona, prácticamente al frente de Hidrogruber, casi al frente también de la empresa Manicop, hay mucha gente que ingresa a la ciudad, unos 2.000 o casi 3.000 automóviles, automóviles o vehículos de gran porte entran por día. Bueno, muchos de ellos, a los conductores se le toma la temperatura, también el test de olfato, y cuando ingresan a la ciudad, que vienen de otra localidad, se le hace una planilla médica. También un sistema que es el código QR, que lo tienen dentro de los celulares cada uno de los ocupantes de los vehículos, y se verifica de dónde viene y el permiso correspondiente que también tiene. Todos sabemos que también los carnets de conducir también tienen digitalizado, también se puede mostrar vía celular o vía digital. Los camiones que ingresan a la ciudad, los de gran porte, son o con comida o con cámara de frío, son escoltados por personal de Defensa Civil. Hidrogruber, por ejemplo, la empresa Hidrogruber tiene un tratamiento especial, son más o menos unos 140 empleados. Ellos tienen dentro de la fábrica, tienen un control también de temperatura, de olfato, por eso tienen una oblea que pueden ingresar a la ciudad de Río Tercero de forma sin ningún tipo de problema y como si fuera de una vía rápida. Claro, surgió también el gran problema de los que viven de la línea de Hidrogruber hacia afuera, que en realidad son de Río Tercero. La ciudad de Río Tercero tiene el límite con la ciudad de Almafuerte allá por la cantera Mercadal sobre la autovía. Bueno, toda esa franja que viven, por ejemplo, la empresa Metenia, la empresa de Fossi, Aparotel, una empresa dedicada a la producción de huevos, por ejemplo, quintas particulares, el depósito de la empresa Trauco, bueno, toda esa gente, claro, se siente un poco con alguna cierta discriminación, así lo dicen los propios vecinos, porque tienen que ingresar a la ciudad, que no nos dice, nosotros necesitamos permiso para ingresar a la ciudad y somos de la ciudad. Por eso me parece que las autoridades tendrían que corregir esa dicotomía que existe, porque el secretario de Seguridad, Miguel Canuto, estuvo charlando con nosotros, lo vamos a tener al final de la charla, y explica un poco esto de que están trabajando, no es fácil montar otro puesto sanitario un poquito más adelante, porque tienen que tener un sistema de Wi-Fi, también que la energía eléctrica esté correspondiente, también está la metalúrgica también de Monticelli, por decirte que también va hay gente. Bueno, toda esa problemática la municipalidad lo tendría que resolver. También los vecinos presentaron al intendente Marco Ferrer un pedido justamente de la queja formal de este sector de la ciudad para que se mejore. También este grupo presenta una denuncia, en realidad,
del camino de Alma Negra, el paralelo hacia la autovía que recorre Río Tercero y Almafuerte, que aducen que los municipios o comunas carecen de facultades para establecer restricciones mayores y otro índole o tenor que los prescriptas en normativas nacionales. Prohibido, por supuesto, hacer montículo de tierra y no dejar el paso. En caso que no haga, haría la correspondiente denuncia penal sobre este tema porque también se sienten afectados. Bueno, esas son las novedades hasta en el puesto de Avenida Savio al 3100. Bueno, estamos con Miguel Canuto hablando sobre el puesto de seguridad frente a Manicop, que algunos vecinos han tenido cierta queja por alguna demora. Digo, ¿a qué se debe, Miguel, si hay un plan de solución? Bueno, la verdad que es cierto, se nota mucho flujo de gente, más allá de que sabemos la cantidad de vehículos que están ingresando a la ciudad, estamos hablando más de 2.000 autos diarios que están entrando. Pero bueno, ¿qué hace un poco la demora? Son los controles estrictos que justamente estamos necesitando porque sabemos que el virus está muy cerca y lo que nosotros pedimos es un mayor control. Pero bueno, somos conscientes de que hay muchas demoras, sobre todo el personal esencial que tiene que venir a realizar sus tareas acá a Río Tercero. Estamos trabajándolo justamente en la semana, ya comenzamos ayer para ver al sumarse más gente también, que lo tenemos ya previsto dentro de los puestos, para que nos ayuden, sobre todo en ese ingreso que es el más complicado, a poder agilizar justamente esos lugares ante un carril que es el rápido, sería el izquierdo, mediante alguna identificación para que el ingreso se les pueda facilitar. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Comienzo del segundo bloque de Sin Pelos en la Lengua, tal como lo tenemos acostumbrado. Un programa cargadísimo de información. Y hoy, yo diría hasta especial. Tenemos nuevamente a los papás de Auca Bustos, un caro recuerdo para nosotros. Allí fue el comienzo, el primer programa del año de Sin Pelos en la Lengua. Está Gastón Bustos y Laura Quiroga, y los vamos a saludar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como decíamos, ¿no? Que sobrevuele. Vamos a ayudar permanentemente a que esto de Auca Bustos no quede en la nada, como está sucediendo últimamente en la justicia de la provincia de Córdoba, con algún accidente y algún fallo de hace pocos días, con lo que fue el trágico accidente allí en Córdoba, en Villa Guarcalde, justamente una picada entre dos jóvenes alcoholizados, que terminó con la muerte también de una joven y un caballero también. Y el fallo fue realmente vergonzoso, hace pocos días allí en la Córdoba capital. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de AUCA. ¿Cómo está la causa ahora? La causa por lo de la pandemia está más atrasada de lo normal, pero bueno, de a poco la verdad va saliendo a la luz, que es lo que queremos nosotros desde un principio, que la verdad y la justicia salgan a la luz. Está comprobado alcohol en sangre, cuando siempre se negó, en un principio se negó. 0,20 miligramos por litro de sangre tenía este señor. A mi hijo lo atropella totalmente en la banquina contraria y falta la prueba del exceso de velocidad. Aunque esté a la vista, necesitamos la pericia que lo confirme, porque en esa zona la velocidad permitida máxima es de 40 kilómetros por hora. No hace falta ser un experto para saber que si él hubiera venido a esa velocidad, mi hijo hoy estaría acá con nosotros. Y lamentablemente, él choca a mi hijo y el cuerpito de mi hijo vuela 38 metros. O sea que es imposible que él haya venido a la velocidad permitida. Entonces tenemos alcohol en sangre, exceso de velocidad. Cruce de ruta. Cruce de carril. Cruce de carril. Sí.
sea, claro. Las pruebas están y estuvieron siempre a la vista. Nos falta también que se constate si él venía con el celular en ese momento. Están haciéndole las pericias al celular, que está secuestrado desde el 15 de diciembre. Calculo que a mediados de agosto ya se nos entregan las pericias. Eso también va a ser otro agravante para cambiar la carátula de la causa. En este momento está caratulado homicidio simple agravado. Con esto le corresponde una prisión efectiva, según nuestro abogado, de 3 a 6 años. El cambio de carátula que él va a pedir es que se le agregue con dolo eventual, para ir hasta 25 años de prisión efectiva. ¿Sería de 8 hasta 25 5 años? 5 años, sí. Bueno, sí. Nosotros yo recuerdo allí por el comienzo del año, ¿no es cierto?, cuando hicimos la nota allí en su casa, ustedes tenían pautada una reunión con su abogado defensor, con el doctor, sí, Carlos Nagy. No, sí, se pudo hacer por esto de la pandemia, llevó, sí, mucho tiempo. Ahora sí tenemos noticias que hace pocos días estuvieron reunidos. Claro, estuvimos el lunes de la semana pasada y es ahí donde él nos confirma. ¿Cuál es la impresión del doctor Nagy a todo esto? No, él desde el momento uno, desde diciembre, que él nos está diciendo que nos quedemos tranquilos, que las cosas están más que claras, no hay para dónde hacerse, la verdad está a la vista. Y él va a ir por la verdad y por los 25 años y por la justicia por AUCA. ¿Y ustedes qué? A ver, ustedes se siguen moviendo. Sí. AUCA está siempre permanente, lo vemos en los medios, lo vemos en todos lados. Estamos permanentemente atentos a ello nosotros también. ¿Cómo lo ven ustedes? La impresión de ustedes, con la fiscal acá, con la fiscal que lleva la causa. ¿Los ha recibido? Yo fui a hablar con ella el día que empezaron las clases, ese día, porque veía a todos los nenitos pasar con la chaquetilla de la nena y mi nene no pasaba. Y para mí fue muy fuerte, entonces salí a trabajar y me fui directamente a tribunales. Me recibió muy bien, lo único que me aclaró desde un principio es que ella no me podía contestar nada ni aclararme nada, pero yo lo único que le planteé que me dijera por qué yo no tenía a mi hijo y este señor estaba disfrutando la vida, festejando de fiesta en fiesta, de panza al sol, y mi hijito no volvía. Y ella me dijo que ella solamente se regía por lo que decía la ley. La ley decía que él podía estar en libertad hasta el día del juicio y que, bueno, hay que esperar que la justicia actúe. Si yo quisiera agregar, porque esto es técnico, sí, esto que estamos hablando es todo técnico, sí, que esto, que dolo, que no sé qué, que yo no estoy muy de acuerdo últimamente con los fallos de la justicia provincial en estos casos de accidente o yo qué sé, ¿no es cierto? Pero lo real es que, como dicen ustedes, AUCA no está. Tronchó una vida. Para mí, alguien que no tuvo en cuenta nada, fue impune para mí. Es la realidad. Totalmente. Lo voy a decir siempre, sí, esto. Esto es real. Lo digo acá y lo digo en la China. Es mi opinión. Por más que vaya contra la fiscalía, que vaya contra quien sea, yo opino eso. Como opiné al comienzo del fallo de Villa Guarcalde. Además, totalmente, el señor este de cero respeto por la vida. Por la vida de mi hijo, cero respeto por la muerte de mi hijo, porque después de muerto él siguió su vida, no sé cómo era su vida antes, pero él siguió totalmente normal. Y nosotros, a pesar de que estamos recibiendo un tremendo apoyo, tanto de todos los medios, de la ciudad de Río Tercero, es muy desgastante esto para nosotros. Este último tiempo nos hemos tenido que acostumbrar a las cámaras, a los micrófonos, a las preguntas, a los periodistas, cosa que nosotros jamás lo hicimos, que nosotros llevamos una vida totalmente sencilla, tranquila, común, normal. Común y normal, feliz, y este personaje, por una imprudencia de él, nos arruinó la vida. Por una elección de él. Por una elección, claro, de él. Él eligió subirse un auto cuando sabía que venía de una fiesta y estuvo tomando. ¿Cómo está Nahuel? Y Nahuel, su hermano sí, sí. Bueno, como nosotros, armándose como se puede, el día a día, imagínate. Era su compañero, su todo. Los tres perdimos una mitad. Exacto. Los tres, para los tres fue igual el impacto. ¿Los amigos? Y los amigos de AUCA, cuando yo hablo con sus mamás, los encuentran muchas veces llorando solos, que no entienden por qué AUCA no está. Los amigos de AUCA arman grupos de WhatsApp. Y lo siguen agregando. Lo siguen agregando. Qué lindo, qué lindo. Yo quisiera para ellos, a esta edad, es muy duro. Es todo. Es muy duro. Es
muy Yo quisiera agregar algo, ¿no? Que me parece que lo van a tener que tener en cuenta. Para mí, el aura está y va a seguir estando. De AUCA. Es muy fuerte, lo dicen ustedes, lo decimos nosotros que seguimos también por todos lados, por los medios. Nosotros los acompañamos en ese sentimiento que los embarga ahora también. Que, créanme, porque estamos permanentemente, lo hacemos con mi compañero, con Justo, y los acompañamos. El aura sigue estando. Y quieren que les diga, no se va a olvidar esto. No. Se los aseguro. Nosotros vamos a hacer mucho para que no. Esto no pase impune, que no quede impune como parece que podría ser. No. Que es otra cosa. Pero esto no va a quedar impune, se los puedo asegurar. No. Vamos decir, a ir. Pero en la lengua esto está grabado y lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a llamar mil veces, las veces que sea a ustedes necesario, para que sepan que no están solos, que es toda una ciudad que los está acompañando. Muchísimas gracias por estar gracias. Siempre. Por muchísimas estar siempre. Bueno. Y vamos a seguir luchando hasta que AUCA tenga la justicia que se merece. Así es. Les agradecemos. A ustedes. A disposición de ustedes. Muchas gracias. Como es, siempre lo decimos con mi compañero, con Justo, que estamos a disposición. Hace rato que queríamos hacer esto. Y ahora le hablo a ustedes, a la gente. Entre todos tenemos que estar acompañando, ayudando y que la verdad salga a la luz. No me importa la justicia argentina como sea, pero tiene que salir adelante la luz. Ya volvemos. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Comienzo del tercer bloque de Sin Pelos en la Lengua. A full, fuertísimo, como ya están acostumbrados ustedes. La muchísima gente que está del otro lado. Tenemos una cantidad impresionante de saludos que ya en un ratito voy a comenzar a hacerlos, ¿eh? Porque es mucha la gente que está permanentemente con nosotros. Bueno, yo quisiera saber algunas cosas Justo que usted ha estado viendo en la semana, que ha estado cubriendo. Pero hay una que me causó sorpresa. La historia de un árbol. Esta historia, alguna cosa de loco esta, ¿no? Bueno, caminando por la ciudad, como siempre lo hago. Bueno, venía caminando por Villa Zoila, por la calle Yatasto, a la altura de María de Calcuta, acá cerquita del velódromo. Bien. Me encontré con un árbol, con una casa arriba de un árbol. Una cosa ¿Cómo? En plena vereda. ¿Cómo? Sí, sí, cuesta creerlo, pero... Una casa de madera arriba de un árbol. Mutilaron el árbol, pusieron la casa de madera y está apoyado. ¿Pero en la vereda? En la vereda. No, no. Apoyado en un poste de cemento, claro. Bueno, uno lo publiqué, bueno, sinceramente no sé quién es la familia y si es conocido, bueno, estarán un poco enojados los muchachos, pero bueno, están en fuera de regla. No se puede, a ver. Bueno, fui a la cooperativa. Sí. Me dijeron, mira, no puede apoyar esta casa... en un árbol, fuimos a verlo y evidentemente ya le hicimos saber. Después me fui inquieto, me fui a hablar con el arquitecto Lionel Messi, que es secretario de Obras Públicas del municipio. Ya le mandamos el acta para que se corrija esto. No puede justamente construir una casa arriba de un árbol en la plena vereda. Le mandaron un acta municipal para que retire justamente... ¿Pero qué explicación dan? No me quedo sin palabras porque es muy común en este Río Tercero hacer cosas permitidas que no se pueden. No se puede hacer una casa arriba de un árbol. En la vereda. Y es más inquieto me quedé todavía. Hablé con Dey Palacio, que es miembro del arbolado urbano, en este que está, que es funcionaria la chica. Sí. Y me dijeron, no se puede. Y es más, el árbol sufre.
porque no respira, lo dañan, no le permiten que crezca sus ramas. Bueno, un desacierto de aquel que quiso armar una casa arriba de un árbol, que lo están viendo por cámara, ¿no? A esta historia de la casa arriba de un árbol. Por favor. Listo, ya estamos. Demos vuelta a la página y la cosa es... Sin palabras, diría. Sin palabras, exactamente. Bueno, perfecto. Usted también he visto que anduvo por el centro, todos los días lo hacemos, ¿no es cierto? Caminamos las calles. He visto algo particular, mucha basura, escombros, vidrios rotos. Sí, he tenido en el portal El Ojo Web, aparece en esto de los excrementos de palomas, vidrios. Algunos ambientalistas han dicho que si no, el excremento de paloma no es nada, qué sé yo. No, sí es, porque uno pisa caca de paloma, que también tiene una enfermedad que se llama salmonela, me parece. En fin, algunos problemitas que traen esto de... Estamos en plena pandemia sanitaria y bueno... ¿No estamos justo que hay que cuidar con el COVID-19? Yo les vi a los oyentes, están viendo en la televisión algunas fotos, ¿no? En plena calle Acuña, y Mitre y Alberdi. Bien. Es más, solamente también me tropecé con un árbol que las raíces me costó caminar, digo... Y hay una forma de salvar ese árbol y que las raíces no permitan el paso del transeúnte. Es un peligro. Sí, hay que cavarlo, hay que hacer un trabajo que todavía está pendiente en esto de que la ciudad necesita mejoras algunas cosas. Eso justamente está en Acuña y Alberdi. Sí, exactamente. Y caminando por la calle Acuña, en la segunda cuadra de calle Acuña, también no solamente me encontré con excrementos de palomas a doquier, sino también escombros. Bueno, llamativamente doy la vuelta por la calle Mitre y me encontré con... Hay unos depósitos de cemento que también encontré botellas de vidrio rotas. En fin, un muy mal aspecto sanitariamente me parece que hay que corregir, ¿no? Y es más, también sorprendentemente una cañería de algo que se desagota de algún negocio que hay en esos lugares. En fin, completo, ¿eh? Hace falta justamente mejorar ese lugar definitivamente. Sí, ¿no? Sí, realmente es desastroso lo que está graficando justo en este momento. Las imágenes lo dicen todo, la que estamos pasando... Ahí está el tema, en las imágenes. Exacto. Ahí va a sacar conclusiones usted, del otro lado. Bueno, pero hay algo que me sigue interesando y bueno, que tendrá que ver también con esto, ¿no? ¿Cómo va el tema de lo que propuso el centro comercial? Bueno, el centro comercial, que fíjate esta historia, ¿no? De los dos lados, centro comercial y municipalidad. Centro comercial quiere esta impronta de ahora, bueno, se despertaron los muchachos. Llamativamente, siempre quejamos que la mutual de SEMSISA no aportaba, no hacía actos de solidaridad sobre sus pares, bien, sobre los comercios. Bueno, bien. Dijo, bueno, yo, por ejemplo, brindo, la multa dice, bueno, yo pongo la cuestión presupuestaria, la cuestión de un crédito a muy bajo costo para aquellos que quieran remodelar el centro. Bien. El municipio todavía está esperando no sé qué. Sinceramente, me parece que ahí está la traba. Llamativamente ya, si hay humor, porque hubo del parte del centro comercial, hicieron una pequeña encuesta donde el 75% de los comerciantes de la calle de Libertad están de acuerdo de hacer alguna reforma. Bien. Adoquinado, abrir un poco las calles, plantar unos árboles, poner algunas ornamentación, en fin, hermosear los primeros 5 cuadras como para empezar a levantar ese ánimo que nosotros estamos alicaídos por la pandemia sanitaria y por supuesto la pandemia económica. Me parece que el municipio tiene que despertar, decir, bueno, muchachos, vamos a hacer esto, la municipalidad. Y solamente el centro comercial coordina en esto de que las cuestiones se hagan. El humor está, la decisión de los comerciantes está en hacer. Qué bueno. Falta nomás que el municipio se acuerda. Si todos recordamos años atrás, la municipalidad más fuerte consiguió con el centro comercial un crédito, un subsidio, creo que de 1,5 millones de pesos. No sé si fue la provincia o la nación, y lograron hacer... De la provincia. La provincia hicieron una remodelación del casco céntrico. Acá, esperando. Bueno. Es bueno, y hace falta para la ciudad también. Sí, ¿no? ni dudarlo. Bueno, también hay una noticia justo que se graficó en la semana, que es policial. La detención de por droga de 2 jóvenes. Sí, esto ocurrió el día lunes a la 1 de la tarde, donde 2 muchachos que pasaban en un auto, en un Focus blanco, claro, nerviosos, se pusieron los muchachos, los policías que están justamente... custodiando el banco, dijeron, a ver, vamos a controlarlo.
tenían antecedentes, tenían drogas adentro del automóvil y definitivamente, bueno, fueron detenidos por narcotráfico. Así que, bueno, lo tiene el fiscal Pizarro, tiene la causa, intervino también la FPA. Claro, el fiscal Pizarro, que quien se encarga de la mayoría de lo que es narcotráfico, ¿no? En realidad lo que se encarga es él. En la fiscalía, justamente, de la fiscalía Pizarro es antinarcotráfico. Exactamente, bien. Bueno, vamos un poquito ya ahí presentando notas. Hoy ha sido justamente la llegada a Fábrica Militar de su nuevo director, alguien de la ciudad, de José María López, que tenemos cubierta allí la nota y que usted la va a poder ver en el transcurso del programa de Sin Pelos en la Lengua. ¿Cómo fue eso, Justo? Bueno, Pecho, sorprendentemente, hay una historia de Pecho. Pecho, hasta hace un año atrás, a ver, seamos honestos, hasta año atrás estaba en su casa, acá en su casa Quinta, estaba rascándose la panza y después se me había metido en política, lo ayudaba el famoso Pizani, ¿se acuerda? Es muy amigo del gallo Pizani. Bueno, del mejor profesor que yo tuve. Absolutamente, en secundaria. Absolutamente. Bueno, no lo conocía nadie a Pecho López en marzo del año pasado. Ajá. Poca gente lo conocía. Sí. Bueno, vertiginosamente 2019 se hizo conocido, fue candidato a intendente del justicialismo. Consiguió el tercer puesto, muy, muy cerquita del segundo. Bueno, todo cerca, sí. Y bueno, y hoy lo tiene al frente de una cartera nacional como Fabricaciones Militares. Estuvo ahí con nosotros, con los periodistas, hablando off the record y bueno. Decía, claro, ¿sabe quién va a estar como vicedirector? Lo voy a sorprender. A ver. Escúcheme, gringo y Pizarro, lo voy a sorprender. ¿Seguro, no? Mire, sí. Que esto está saliendo, ¿eh? Sí, Walter Colorado Rosario va a ser el vicedirector de Fabricaciones Militares. Se hablaba algo, pero ya, ¿seguro? Usted, ¿lo puedo firmar acá? Se lo digo yo. ¿Se lo dice usted? Sí, lo digo yo. Acá está. Sí. Hubo una pelea ahí, una interna entre Pretini y que no es muy querido en el espacio de Pecho, y Walter Rosario le ganó la pulseada a Pretini, lo corrieron del lado Pretini y el color Rosario iba a ser el subdirector. Pero si Pretini tiene su esposa en el Consejo... Bueno, era una cuestión de cuestión política, yo no me meto en eso, es cuestiones políticas, yo simplemente hago análisis. Ajá. Y los resultados dicen que Walter Rosaroli es el próximo vicedirector de Fabricaciones Militares de la ciudad de Río Tercero. Lo que le vamos a preguntar al profesor Pizani, porque va a estar invitado hoy en la mesa del bar, ¿no es cierto? Sin política el gallego. No. Sí, es verdad que se estaba rascando la panza hace un año atrás. Sí. Pecho López, digo, ¿no? Con Pizani incluido, dos. Los dos, con el profesor. Bueno, pero por supuesto. Se lo vamos a preguntar, ¿eh? Sí, sí. Así que usted ya lo da por hecho. Sí, no, sí, seguro. Tenemos sí, 30 sí. segundos, ya que maneja tanta info. ¿Quién va a ser el próximo director del PAMI? Alejandro Bianconi, doctor Alejandro Bianconi, ex subdirector del Hospital Provincial. Está todo, la carpeta, está solamente que falga el decreto nacional que Alejandro Bianconi sea el encargado del PAMI de la ciudad de Río Tercero. Un excelente médico, una excelente profesión. Cardiólogo, exacto. Sí. Bien, llegamos al final ya del tercer bloque. Sí. La mesa del bar no se la pierda, se la prometemos con el profesor Omar Pizani. 50.000 anécdotas. Ya volvemos. Dale. Bueno, arrancamos esta conferencia. El año pasado, recuerdo, primero de marzo, usted empieza una conocida carrera política. Uh-huh. En eso, la cuestión de armar la interna, después usted irrumpió en las PASO y después las generales. Uh-huh. Pasó un año y prácticamente 6 meses, uh-huh. Usted está en la escena, en la figura de escena nacional, y ¿qué sensación tiene eso de estar dentro de Fábrica Militar en Río Tercero? Bueno, la sensación que tengo, que es un desafío, debe ser el más importante de mi vida. Independientemente de lo que hice en la otra fábrica, es un desafío nuevo. Realmente siento implícitamente un gran respaldo del Gobierno Nacional, siento un gran respaldo del Ministerio de Defensa, de los directores de Fabricaciones Militares. Todos quieren lo mejor. Tengo un grupo humano de operarios, de gente acá que realmente muy capaz, con un sentido de pertenencia muy grande. Como ustedes saben, en el presupuesto del gobierno anterior había 300 despidos de Fabricaciones Militares ya, cosa que
realmente Río Tercero no se puede permitir eso. Y yo, como nativo de Río Tercero y como vivo en Río Tercero, me siento halagado. Si a mí me hacen tomar una decisión de echar 10 personas, 5 personas acá, me voy automáticamente de acá. Esta fábrica sigue abierta por los operarios. Mi problema es que tengo que empezar a trabajar para que la sociedad de Río Tercero la sienta como propia también a la fábrica militar. Está bastante disociada la sociedad de Río Tercero con fabricaciones militares. Nadie mejor que yo va a cuidar la fábrica militar, porque yo vivo acá. Yo voy a hacer lo imposible para que la fábrica militar vuelva a ser lo que es. Pasar del ámbito castrense al civil, ser el primer director civil de Río Tercero y de Río Tercero. Se dieron unas condiciones que las tengo que aprovechar y que las aprovechemos todos, porque aquí todo, si no se hacen en equipo, no. Proyectos hay muchos, aparte de lo que tenés vos, hay varios más. Estamos en un momento difícil del país, estamos en un momento de una pandemia terrible, que sigo insistiendo que esta pandemia va a traer una crisis económica seguramente, o ya está la crisis económica, pero tengo prioridades en los proyectos, tengo prioridades en volver a aquellos operarios que fueron despedidos justamente. Quiero tener un buen diálogo con los gremios, quiero tener un buen diálogo con la gente, quiero que se rompa ese esquema castrense acá adentro. Mira, yo, por supuesto que todo esto nació en un almuerzo en mi casa de fin de año, en donde participaron la mayoría de legisladores de Córdoba, tuvo Caserio, tuvo el que hoy es ministro es secretario de Transporte, Walter Zayev, tuvo Martín Gil, que hoy es secretario de Obras Públicas. Y bueno, en esa charla que tuve en mi casa, la cena, habrán sido unos 50, porque había muchos jefes comunales y muchos intendentes de la provincia, en donde se trató el tema y Carlos Caserio le gustó, como a Martín Gil, lo hablaron con Rossi, yo después tuve una reunión con Rossi, personalmente, los dos solos, y después encontré a Iván, que es el presidente del directorio, una persona muy parecida a mí, muy práctica. Yo lo único que pedí es que yo no me vengo a sentar en un sillón y atornillarme el sillón. Yo vengo acá para gestionar. Y que el día de mañana, a mi edad, digan, che, ¿viste López qué buena gestión hizo? Eso es mi único interés. No vengo por un sueldo, no vengo por nada que se le ocurra. Simplemente vengo para que haya otro tipo de relaciones entre los operarios y la parte gerencial, para que haya otro tipo de relación, para que realmente ustedes habrán entrado a la fábrica recién y no me gusta cómo está la fábrica. No me gusta. Es muy distinto la función de un militar sentado como director a un privado. Yo vengo a la FAS privada. Sigo en la FAS privada. No es que no vengo. Sigo en la FAS privada. Entonces, yo veo de otro punto de vista. Hay que salir a gestionar hoy. Por hoy debemos hacer una fábrica sustentable, competitiva. ¿Y sustentable por qué? Porque no puede ser que cada gobierno que cambia, sea del color que sea, lo primero que dicen, vamos a cerrar la fábrica militar. Eso ya no puede pasar más. Tenemos 4 años para revertir una situación que los operarios, la gente allegada a mí, como los que van a estar al lado mío, ese es nuestro objetivo principal. Pecho, usted dice que tiene que ser sustentable la fábrica. Sí. ¿Hay algún crédito que el gobierno le ofrece? No. La macroeconomía va a cambiar en el país. La fábrica esta tiene mucho poder, es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer acá adentro. Mira, anoche estaba leyendo una historia, en la fábrica esta se llegaron a hacer las llantas para los Ford Falcon, ¿se acuerdan? Sí. Todo el tren de engranaje de todos los autos Fiat tenía una firma, le estoy tirando algunos ejemplos, ¿no? Con los registros automotor, todas las patentes de los autos salían de acá. Es decir, hay un potencial impresionante acá. Lo que pasa es que no te podés apoyar solamente en la parte química. La metalmecánica, haciendo unos detalles que todavía faltan, está totalmente nueva, es una fábrica, es algo modelo para fabricar trenes Tolva,
un montón de cosas. Bueno, hay que ser competitivo y salir al mercado, porque eso te permite la sociedad de Estado. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Qué lindo, llegamos. Buenas noches, ¿cómo va usted? Llegamos al bar, que ya un programa pero cargadísimo, terrible de información, de notas. Sí. Pero saludos, hay un montón de saludos. No me vengas con tantos saludos. No, primero vamos a empezar al amigo, que se invitó solo. Bueno, buenas noches. El mejor profesor que tuve en el secundario. Omar Pizarro. ¿Mejor? El mejor. Lejos. Yo no lo tuve. No lo tuvo. No. Bueno. Pero para mí fue se destacó igual. Sí. La borré. Claro. Sincero alumno, una excepción. Una excepción a la regla. Bueno, pero vamos a saludar primero porque son un montón. Carlos Ferreira, que nos ve siempre. Todos Carlito los... Ferreira. Carlito Ferreira, usted estaba, exacto. El doctor Raúl Rodríguez, Omar, Elda, Mirta, Olga, sus amigas, que tuvieron un fin de semana departiendo, un espectáculo. Evelyn. Le voy a sacar Amar. Esto. Le voy a sacar esto. Sí, porque... sí. Usted, sí. Siempre me lo tiene vacío, no sé por qué. Pero bueno, Alejandro, Víctor, amigos, que también el fin de estuvimos ahí. María del Carmen, nuestra colega, que muy buena siempre mandando saludos. Victoria allí con muchos elogios allí en barrio Florencio Ferrero. Todas mujeres para ustedes. No, bueno. Sí. Ah. Claro. Ramón de Atanor, que también. Alberto sigue en esa. El ingeniero Sani, que lo cruzo todos los días, nos ve siempre. Antes que me diga, incorporamos a nuestra cartera de clientes a la gente de Petroquímica. Ah, qué bueno, un saludo. Sí. Un saludo a la gente de Petroquímica Río Tercero. Marcelito Lacher. Ay, ¿quién más? A ver. Y a Guido. Y a Guido. Guido de Buenos Aires. De Guido, soy porteño. Es porteño, ¿no? ¿Sabías ese cuento del porteño? No, no. ¿Tenés factura? ¿No será masa? ¿Tenés bizcocho? ¿No será criollito? Y bueno, usted también cuenta el cuento también. No, bueno. Perdóname, estoy... Vamos a brindar porque está el profesor acá. Sí, vamos a brindar. En la mesa del bar. Con agua bendita. Ahí está. Agua. Felicidad infinita. Gracias. A la gente de Satén Lencería, que se viene el Día del Niño, tienen de todo, ¿eh? Claudia, Raúl, Coquito, Doña Odina, Celeste, que las atienden de primera. Al amigo Bianco, a Pipo Acoto, ¿lo crucé esta mañana? Sí, tiene razón. Un excelente informe que tenemos justamente en el programa de hoy. Pero también lo quiero saludar por una nota que salió en La Voz del Interior con la escuela de fútbol que está desde el 91. Sí, trabaja, trabaja muy buen trabajo. Honorem. Y socialmente trabaja muy bien. Exactamente, Pipo. Y nos ve siempre. Un abrazo, Pipo. Para Charlie, nuestro coafer, sí. Allí en la calle Alberto. Es donde va el ¿también? El gallo. También va y ahí. Le peina la parte de adelante a bien, ahí. Pisani. El profesor Nicola, El profe. Exactamente. Y para también el amigo Ángel, otra peluquería también. Sí, Ángel Soto. Muchísimos saludos, muchísima gente que nos cruzamos siempre, están siempre fieles a nosotros. Sí, ¿sabes qué me interesa? Ahora que lo tenemos el amigo Pizarri. A ver. Pues este profe, porque es un personaje. Es un amigo. Está más allá del bien y del mal. Exactamente. Así que olvídese, amigo. Sí. Estamos en el bar. Estamos en un bar, lógico. ¿Puedes saber lo que hizo? Diga, yo, ¿viste que vos jugabas al fútbol? Sí. Este guacho de profesor, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Era profesor, daba profesor de física, sí, a un equipo de fútbol, sí, y a otro equipo de fútbol. ¿Cómo? Llegaron a la final. Sí. Los dos equipos, que él le hacía la preparación. ¿Qué hiciste? Cuente, Omar. Cuente. La vamos a hacer rápida porque hablo mucho. Yo era preparado físico de Atlético, un día cayó Cachón Romandelli. Cachón, sí. Y me dice, Omar, quiero que sea preparado físico Huracán. Bueno, cómo no, digo, el año que viene. Ahora no. Tengo la palabra con Atlético. No, yo te lo queremos ahora. Y supongamos que ganaba 50 pesos, ¿no? Y si le doy 100, no, 200, no, 300, no. Bueno, no, digo, no es dinero. Bueno, dice, ya vuelvo. Al rato vino y me dice, hablé con la comisión directiva de Atlético. Y aceptaron. Está lunes y miércoles con uno y martes y jueves con el otro. No, así fue. Sí, así fue. Y bueno, como ellos aceptaron, yo lo hice. Bien, y acá viajaba con Rivero, Rosales y Villa.
los tres jugadores, y para que, aunque no lo crean, salíamos en colectivo, donde es el Palace, ahí estaba la terminal de ómnibus, y nos íbamos a Tancacha. Bueno, para regresar... ¿El no, Serrano Rivero? Rivero, sí, Rivero, Rosario y Villa, los tres Exacto. refuerzos que llevaron de acá. Exacto. Bueno, cuando a las 9:30, 10 de la noche terminaba la práctica, no había colectivo de Tancacha Río Tercero, es para no creer. No había. ¿Y bueno, cómo se volvió? No venían de Villa, nos traía Don Ochoa en el taxi. Un taxi que pagó Huracán. Que pagó Huracán de Tancacha. Sí, Don Ochoa sería el padre del que sabía andar en bicicleta. Bien. Bueno, la cuestión que llega a Río Tercero, me llevaba hasta el Club Casino, ahí estaba la selección de básquet, le daba la preparación física, terminaba como a la 1 de la mañana, me traía el alemán Melo en una Renoleta roja, me bajaba en Atlético, saltaba la tapa y me acostaba a dormir en la colchoneta porque tenía clase a las 8 de la mañana. Era simultáneo, los dos equipos de fútbol de la liga más la selección de básquet. Eso, sí, en los mismos días. En los mismos días. Pero después de 30 horas cátedra. Sí. Más las 30 horas de cátedra. Sí. Profe, pero ayúdame. Pero la cosa de loco fue cuando llegaste los dos a la final. Claro, ah, ahí está. Llegaron los dos a la final. ¿Y dónde te metiste? Bueno, no, yo hice así, di la entrada en calor a los dos clubes. No te puedo creer. Fui no, con la negra, fui con un famoso, la negra Basualdo, sí. porque era la final. Y digo, bueno, salió campeón Huracán, ¿no es cierto? Le digo, me retiro, me voy a Río Tercero, yo me volví, porque yo no puedo estar festejando con uno claro. y con el otro. Sí. Así que él se quedó, le vino bien. Bien, bien, noble eso, ¿eh? Realmente. Es insólito, pero insólito. Bueno, sucedió. Así fue. Es amigo Picho López. Sí. Y yo te decía, el año pasado, estaban los dos en la quinta. Sí. Y tuve unas reposeras largas. Él con la panza, sí. rascándose la panza. Sí. Y pecho también. Tiene panza el pecho. Se ríe. No. Porque, claro, no tenía todavía, no se había metido en política. Claro. Hace un año de esto. Sí. Mirá vos, ¿no? cómo bueno, cambió. Y es cierto que se estaba rascando pecho también. Sí, habría que ver, ¿no es cierto? Bueno, eso. Usted sí, estaba en la quinta sí, también. Sí, estaba, sí, sí. Y bueno, Pecho López, hay una algo muy importante. Es decir, yo fui uno de los amigos de su padre. Claro. Cuando él estaba en los bonos. Sí. Bien. Era secretario general. Claro, sí. Y además fue alumno mío. Y Pecho es uno de los 60 alumnos que está Guido Baldi, que me acuerdo ahora, Félix Vinuesa, que viajaron Buffon a la primera vez que dos colegios Río Tercero fueron a la Patagonia. Y entonces fuimos a Esquel, allá a Chubú, sí. a un campamento. Y bueno, los otros días no sé cuántos años se habían cumplido de que... El abogado Salazar. Claro, Pedro Salazar. Picotto. De los que me acuerdo yo. Mi hermano, Mario. Uso, claro, Uso, eso. Lo que pasa es que ese bus era una cosa. Era. Vos sabés que me hiciste acordar, vos sabés que mientras hacía la nota esta que había excrementos en la calle, excremento de paloma, viste, en la calle Acuña, hay excremento, mucho excremento de paloma sí, sí. En la vereda, da vergüenza. Sí. Usted lo avala, ¿no? Sí, sí, en la calle Mitre, donde guardo el coche. Aparte. Mitre y Acuña. Claro. Bueno, pero ¿cómo se hace para los edificios? Para ese mal, porque es una enfermedad. Digo, la sociedad, digo, ¿cómo hace para que no haya tanto excremento? Bueno, esto me trae a colación lo que hace muchos años. No se ponga serio. El Tony Jurado, sí. que era el secretario general de los empleos de comercio, me consultó, como nosotros traíamos cazadores de paloma, bueno, él podía creer que uno... Bueno, hice las averiguaciones, nuestro asesor, el doctor Enrique Burcher, y considerado uno de los más grandes del mundo que sabe sobre aves, bueno, dijo que la paloma, si no puede asentarse, no hace sus necesidades. Yo le dije que la idea era hacer el techo inclinado, ¿no es cierto?, o poner un pedazo de claro, inclinado. Claro, claro. Bueno, el nuevo edificio que hicieron ellos se lo inclinó y las palomas no se pudieron asentar más. Se entiende, van a ir a otro lugar, pero no ensucian allí. Ah, qué bueno. Es como sacar el inodoro. Claro, es bueno saberlo. Es que bueno. Exacto, ahí claro. en la calle Libertad también, que yo paso todos los días, donde era el Banco Río, Ajá. también, y eso es pleno centro, ¿no es cierto? Bueno, entre todos, y que porque no puede ser que una ciudad como la nuestra, una ciudad, ¿no es cierto?, de las más grandes que hay en la provincia, y bueno, esas cosas, el que viene de otro lado se fija y ve. Hace poco, en el pleno centro, había una planta de zapallo, así que, donde era la tienda de la maravilla. Sí, claro. Yo publiqué, después el municipio que apenas se dio cuenta la sacó, yo le publiqué la foto, fue en casi esquina Libertad y esquina casi Alberdi. No era un zapallo. No, sí, no se ahora yo digo, antes que me haga pelea por la casa esa de seguro con sí, alguien, sí. siempre está vacío mi vaso.
Sí. Esta es la mesa del bar, es la que, más vista de Río Tercero. No, es que hay un tema del señor de Gorré. Claro. El ahorro es la base de la fortuna. Por eso vos tenés un montón. Sí. Bueno, sí. Estoy viendo... ¿Qué otros temas? Tenemos, yo le voy a preguntar de una amiga mía personal sí. que nos hizo quedar muy bien a Río Tercero, la provincia de Córdoba y Argentina en el mundo. ¿Quién? Él fue profesor, preparador físico de Iván Amaduro. Y Iván Amaduro pasa todos los días frente a mi casa. Por acá viene, sí, es cierto. Cuéntenos algo de eso. Bueno, tuve 10 años con Ivana, de 1971 a 1981. Me acuerdo que trotábamos todos los días entre 15 y 20 kilómetros. ¿Vos también? Al lado. Yo era el preparador físico. Ah. Porque acá hay que aclarar algo. Exacto. Una es el preparador físico y otra es el programador. Por ejemplo, ahora, en la actualidad con las computadoras, ese es el programador y el otro es el preparador físico. Bien, hay causas que el preparador físico sabe ir en bicicleta, un ejemplo. O en un coche al lado. No, yo lo hacía trotando. ¿Por qué? Porque era beneficio para uno. Además teníamos de asesor al doctor Corbalán, una eminencia, que fue uno de los grandes asesores deportólogos, el licenciado Bracamonte, la señora Corbalán era la dietista, tenía psicólogo, y el profesor Ricardo Mazondo era el programador. Yo era el preparador. Por este lugar acá frente a la casa de Dagorre hemos pasado muchísimas veces. Ahí tenemos. Bien, después íbamos para el lado, ¿no es cierto?, del velódromo, para el otro lado, dábamos toda la vuelta, que se deberían pasar por el Museo de Pecho López, supongamos, y salir donde están la práctica de los bomberos. Después el caracol, que hablan tanto en el balneario, ese lo vivía trotando, porque ahí se sube y se baja. Y también tuve suerte, porque en la vida que tenés suerte, tenía de asesor al profesor Belfonte. Y es que es nada más ni nada menos que el preparador físico de Guillermo Vilas. De Guillermo Vilas. Mira vos. Exactamente. Entonces, bueno, eso uno también fue aprendiendo. ¿Usted ha tenido viajes en avión con Guillermo Vilas al lado? Exacto, y fue José Luis Clerc. Claro. Bueno, con Clerc tengo una anécdota bárbara. Jugamos a la piedra libre en el Hotel Sofitel de París. No se puede creer. No. Igual que los chicos. Igual José que Luis Clerc, escucho, uno de los mejores. El Batata Clerc. Sí, sí. Guillermo Vilas, nada menos. Y tuve la suerte, por ejemplo, que me acuerdo ahora. En Surbiton, está Wimbledon, después Eastbourne y Surbiton, donde hay otros torneos de tenis, me designan para que, porque le iban a, bueno, en vez de ir a una fiesta, le gustaba ir al cine. Bueno, entonces esa noche voy yo representando. Y no me olvida nunca, porque piensa en Inglaterra, ¿no es cierto? Hay alguien con un bastón que anuncia y me dicen a mí, bueno, lo vamos a anunciar a usted porque es del lugar más lejos de Inglaterra. Bien, bueno. Está en el fin del mundo, me dijeron. Bien. ¿Así dijeron? Sí, sí. Bueno, entonces dice, va a ir usted hasta la mitad del salón y ahí se va a tomar del brazo con la tenista y van a ingresar para hacer el palco. Bueno, está bien, total. Yo no hablaba inglés en esa época, no entendía. Claro. Pero bueno, listo. Anuncio, bueno, Omar Pizani, preparador físico, Iván Amaduro, tenista número uno de Argentina, representa al Club Sportivo 9 de Julio, bueno, de Río Tercero, todo eso, dice... Que dé un paso hacia adelante, y doy un paso. Bueno, y se lo va a acompañar ahora, dice, a Martina Navratilova, tenista número uno del mundo. Bueno, yo no pude avanzar. ¿Por qué? Y no podía creer lo que estaba viviendo. Claro, claro. Y de allá, me no volvía nunca en mi vida. Gritó, ¡vamos, Omar! Porque era muy amiga de Ivana. Y así ingresamos ahí. Cada vez que me pongo a pensar y veo con Martina Navratilova, con Bill Jean Kring, con Chris Heber, con Tracy Austin, estábamos todo el día... Todos juntos. Ahí aprendí algo. ¿Qué? Muy importante. Porque esa época no estaba Roger Federer, estaba Björn Borg, el hombre de hielo. Claro, el hombre de hielo. El hombre de hielo. Los grandes son humildes, por eso son grandes. Por eso son grandes. Bueno, mira vos, qué lindas anécdotas tiene. Algo de... Tenemos que... Ya que tenemos tiempo. Es bueno reconocer quién fue su mejor alumno. Sí, Gusso y si no, Dagorre. Claro. Pero como Dagorre no puedo ser alumno mío. No, claro, no. Y además hay otro tema. Ya quedó grabado. No, ya hay otro tema. A ver. De los camarógrafos, de los que trabajan en todo esto, si hubiera sido alumno mío, una figura que es Mu. Ah, ¿fue claro. ¿El gringo Mu fue su alumno? No. Pero si hubiera sido alumno mío, el mejor también. Más grande. Más grande. Sí, no, llegó razón. Ya al máximo, pero. Y las personas se lo ven por su capacidad y sus ganas de hacer las cosas. Omar, lo hemos tenido hace pocos días, hace pocas semanas, mejor dicho, que fue muy visto el programa y le mandamos un saludo a Kiko Pistelli. Hoy sabían que venía usted también. Va a ser muy visto. Sabemos que lo conoce el 90% de la ciudad de Río Tercero.
si usted quiere hacer un saludo, quiere hacer extensivo Mario, esto. ¿Mario Kiko? Kiko, por supuesto, a la gente. No, Mario Kiko, tengo una anécdota. ¿También? Sí, sí. Salude a la gente primero y después vamos bueno, con... Bueno, sí, es un honor saludar, ¿no es cierto?, a todos televidentes. Siempre veo, sin pelo en la lengua, y todos los días veo el ojo web para ver las noticias, estar al día. Porque en ese sentido hay que ser claro y sincero, acá no estoy hablando por amistad o por conveniencia. La información me enseñaron por haber viajado tanto, es importante, es una necesidad, ¿no es cierto?, de que el ser humano esté informado. Y un derecho. Exactamente. Bien. Entonces, en eso, y a los televidentes que, bueno, sigan viendo el programa, es muy importante porque se le pueden ir transmitiendo a las generaciones venideras. Así es. Bueno. Ahora la anécdota con el Kiko. Bueno, este es media. Bueno, Pistelli, bueno. Un aparato. Fue alumno mío también. Y un día se hace una fiesta por el deporte en Central Argentino. Me acuerdo que estaba Carlito Echar. Yo era director de turismo en esa época. Y Pistelli, bueno, quería conmigo, la verdad, quedar. Es decir, no es que uno sea más que yo, no soy más que nadie. Claro. Pero quería hacer algo para decir, bueno, lo superé a Omar, un ejemplo. A ver. Y viene y me dice, Omar, vos que la sabía toda, sí. Te voy a presentar una persona que está acá. Bien, bueno. Y viene y dice, ahí viene don Pedro Busto, director técnico de la selección de básquet, el Río Tercero, campeón del mundo de básquetbol del año 50, del año 50, 50 junto. Y viene caminando don Pedro y le dice, don Pedro, le voy a presentar a Omar. ¡Oh, Omar! ¿Cuánto hace que no lo veo? Y si usted lo conoce, y sí, él era el preparador físico, y yo el director técnico. Claro, dirigió la selección de Río Tercero y yo era el preparador físico. Claro, claro. Y también tuve la suerte de haber sido el preparador físico de la selección de Córdoba juvenil de básquet, que fue reforzada con jugadores Río Tercero al campeonato argentino de juvenil a Santiago del Estero. Dirigió el Quiles Germaneto y ahí debutó un joven también. Que cuando iba a mi casa, pues estaba acá en Río Tercero, le decía a mi mamá, me tengo que agachar, doña Juana. Es nada más ni nada menos que Fernando Esteban Prato. Ah, bueno. Tuve la suerte de haber sido uno de los primeros preparados físicos. Un jugadorazo. Y además una extraordinaria persona. Exactamente. Eso debe ser lo que da el deporte. Bueno. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256.